y activar la campanita. También seguirnos en nuestras redes sociales para compartir y llegar a más personas. A continuación la historia de Rosa Mística o Rosa Mística, que en español se traduce como Rosa Misteriosa es una advocación mariana del siglo XX. Se le atribuye su aparición en un pueblo de la Italia postfascista, en Monticchiari, en la primavera de 1947. Por ese motivo se la conoce también como Madonna di Montichiari o Virgen de Montechiari. Se le atribuye a una mujer llamada Pirine Gigi haber sido la primera en presenciar las apariciones de la advocación. Ella manifiesta que se le apareció en la primavera de 1947 una mujer que más tarde se identificaría como la Virgen María. Gigi era una enfermera de la comuna de Montichiari y el encuentro ocurrió en el hospital donde trabajaba Gigi. La advocación, si bien no es condenada por la Iglesia Católica, tampoco está aprobada. Sin embargo, eso no ha impedido que se le hayan construido templos en varios lugares del mundo. Su templo principal queda en Montichiari. Es llamado Templo de María Rosa Mística, pero se conoce como Fantenel, ya que allí hay una fuente pequeña. Se le venera el 13 de julio, ya que según Gigi, esa fue la fecha en que la advocación le pidió ser conmemorada. Pirine Gigi era una humilde mujer nacida en 1911, que se desempeñaba como enfermera en su comuna. Afirmaba tener un registro de su vida en un diario, lo que permitió hacer su biografía y tener los detalles de las apariciones bien registrados. Pío XII tuvo una audiencia privada con Gigi el 9 de agosto de 1951, para que ser testigo también de la aparición. El encuentro se dio en Castel Gandolfo. Pirine nació en y el 3 de agosto de 1911, la mayor de nueve hijos, en una familia humilde de agricultores. Ella creció dedicada a la familia, al trabajo y a la oración. Soportando con paciencia la pobreza y las privaciones debido a la pobreza material y la mala salud. La muerte de su padre intensificó sus sufrimientos y la obligó a entrar en el orfanato en Montichiari, gestionado por las hermanas siervas de la caridad. Aunque, si pronto ella maduró un pensamiento de vocación, su deseo de consagrarse en el instituto religioso fundado por Crucifisadi Rosa, no se llevó a cabo jamás debido a los continuos retrasos causados por enfermedades repentinas y graves malentendidos. Cuando ella tenía aproximadamente 30 años, Pirine Higi de repente se hizo protagonista de experiencias espirituales profundas conectadas a la devoción a María Rosa Mística, que ahora es conocida en todo el mundo, y en este testimonio. Fiel ella recibió su cruz definitiva hecha de muchos otros innumerables sufrimientos físicos y morales. Eventos entre 1946 y 1947. En la noche entre el 23 y el 24 de noviembre de 1946 en pleno sufrimiento por una enfermedad grave, Pirine tuvo la gracia de comprender en profundidad la experiencia espiritual de María Crucifisa de Rosa, la beata fundadora de las hermanas siervas de la caridad y su particular predilección para los enfermos. Por medio de la inmersión en la espiritualidad de María Crucifisada y Rosa, Pirine comprendió que debía dedicar toda su vida a la Virgen, ofreciéndole en particular oraciones, sacrificios y sufrimientos para enmendar los pecados de las tres categorías de almas consagradas a Dios. Primero, para las almas religiosas que traicionan su vocación; segundo, para enmendar el pecado mortal de estas almas, tercero, para enmendar la traición de los sacerdotes que traicionaron y se hicieron indignos de su ministerio sagrado. Además, Pirine comprendió que debía contribuir a la santificación de los sacerdotes siempre a través de la oración, el sacrificio y la penitencia de los fieles devotos. El 13 de julio de 1947, durante la oración nocturna con las monjas que la alojaban, Pirine tuvo la intuición de una imagen de la Virgen, vestida toda de blanco, con tres rosas sobre el pecho, la rosa blanca para indicar el espíritu de oración, la rosa roja el espíritu de sacrificio y la rosa amarilla con reflejos de oro el espíritu de penitencia. En esa circunstancia, Pirine tuvo la intuición que el día 13 de cada mes fuese celebrada con especial solemnidad un día de oración mariana. En los meses sucesivos, Pirine siguió ahondando sus intuiciones a la luz de la espiritualidad de Fátima. Con ocasión de la solemnidad de la Inmaculada el 8 de diciembre de 1947, comprendió los grandes frutos espirituales que podían nacer de la celebración de la que denomino Hora de Gracia penitencia y oración en favor de las conversiones, sobre todo para las almas religiosas. El mismo día, el 8 de diciembre de 1947, en la catedral de Montichiari, Pirine se dio cuenta de la necesidad de dedicarse al Inmaculado Corazón de María, basando su espiritualidad sobre el lindo título mariano tradicional de Rosa Mística. Eventos entre 1947 y 1966. A vida cuenta de lo estado de salud debilitado de Pirine, un grupo de personas caritativas se hizo cargo de su manutención, y al final ella fue acomodada temporalmente en el convento de las hermanas franciscanas de Lirio en Brescia el 20 de mayo de 1949. Su estancia se prorrogó por un periodo de 19 años durante los cuales Pirine ahondó su espiritualidad mariana con particular atención a la devoción en el santuario de Lourdes y a los enfermos y a las intuiciones tenidas en 1947 con referencia a María, Rosa Mística. Esta sensibilidad la llevará a encontrar en Fantenel un lugar adecuado para desarrollar iniciativas de hospitalidad y oración para los enfermos, dedicadas a María, Rosa Mística. El 17 de abril de 1966, primer domingo después de Pascua, dicho in Alvis, Pirine tiene la intuición de invitar todos los enfermos a ir a la fuente de ese lugar para pedir a Rosa Mística misericordia y consolación. El 13 de mayo de 1966, Pirine pensó que la fuente podría ser llamada Fuente de Gracia, y que se podía construir una bañera para recibir a los enfermos. Pendiente la fiesta del Corpus Domini, el 9 de junio de 1966, en los campos de trigo maduro, Pirine intuyó la profunda conexión entre espiritualidad mariana y Eucaristía, el pan eucarístico era alimento para muchas comuniones reparadoras. En la subsiguiente fiesta de la Transfiguración, el 6 de agosto de 1966, Pirine tuvo la intuición que el día 13 de octubre se celebrara el Día Mundial de la Comunión Reparadora. Últimos años. Pirine vivió humilde en su vida diaria, y aunque se sí obedeció siempre a los reglamentos eclesiásticos, ella constituía un punto de referencia para el creciente número de peregrinos que llegaban a Montichiari atraídos por la devoción a la Virgen. Ella les dio la bienvenida pacientemente en su pequeña casa cerca del nuevo hospital de la ciudad, lista para interceder en favor de las personas que pedían sus rezos. Ella dio consuelo y consejos a muchos de ellos, y preparó muchos corazones a la conversión. Pirine ayudó en particular los enfermos durante muchos años hasta el 1990, cuando su enfermedad empeoró y ella fue impedida en una silla de ruedas. El 12 de enero de 1991, Pirine murió después de una larga purificación de cuerpo y espíritu. En presencia de una gran multitud de fieles llegada para el último adiós, se celebró su funeral. Ella fue acompañada fuera de la iglesia, hacia el cementerio donde ella todavía está enterrada, con las dulces palabras, Oh María, nuestra esperanza, nos ayudas y piensas en nosotros. Las mismas palabras que la pequeña enfermera auxiliar se había atrevido a cantar el 8 de diciembre de 1947 a las 12 horas, iluminada por María Rosa Mistica, en la Gran Catedral en Montichiari. Los invitamos a compartir para llegar a más personas, nos pueden encontrar en la página de Facebook, San Juan Bautista Ventas.